tempo de frío. Tempo de un bo xantar. E que mellor cun bo cocido. Para que en tal corpo, ven a saborealo. Restaurante Astur en Torreiros. Todos los domingos, cocido e do bo. Amigos y amigas, feliz año nuevo 2015. Este es un avance informativo especial juveniles, división de honor Porriño 3, un para Club Deportivo Lugo. Xogado esta mañana de domingo en Lourán Valdous. Partidazo do equipo adestrado polo dúo Claudio e Humberto. Temos las declaraciones de este o remate do partido. Doutro dos protagonistas, Jimmy, dos goles. Na segunda mitad de mataron ao Club Deportivo Lugo, que na segunda foi mellor que na primeira. Unha primeira mitad de cor azul do Porriño Industrial, unha das primeiras mellores mitades. Non deixou exercer o fútbol do Lugo, controlou todo o encontro. No minuto 5 xa marcaba o primeiro tanto Davo Eudito. Marcaba 2-0 na segunda mitad contra os últimos 10 minutos Jimmy. Recortaba distancias Manuel Rego, pero casi que xa non quedaba tempo para empatar o partido. E un home, Jimmy, marcaría por doble partida xa no minuto 93. Bo arbitraxe de Fernando Mejuto, axudado nas bandas por Soriño e Daniel. Este, a nosa resumen, saudos de Nel Fernández. Liga Nacional de Juveniles. Ahí está, a ritmo de nuestra música. O Club Deportivo Lugo, haciendo servicios de crecimiento en Lourán Valdous, en esta matinal de domingo, 4 de enero. Aquí quizás llegar a víspera. Los Reyes Magos, a ver quién le trae esos tres puntos, que seguro que le solicitaron a por los dos conjuntos, las dos cartas del comienzo de temporada 2015. Alineación que nos ponga de Santo. Por este lado de Club Deportivo Lugo, Pablo Cachorro. La portería. Desde campo, Pedro Godous, 4 Rubén, 4 Adrián, 5 Edgar, 6 Nacho, 7 Duque, 8 para Marcos, 9 para Manu Rego, 22 Santi Pedrosa, 11. Vamos con los que van a estar, ¿no? Aquino, Geraigo 12, Cortino suplente Cedrón, Arón con 14, o 15 sobre el de fase 6 para Sergio. Estará en el banquillo, preparador físico Coque y también Ramiro. Bueno, pues es un equipo rival que está ya aquí desde primeros momentos antes de comenzar los partidos. Saltaron primero aquí a Lugan Valdous para tomar contacto con Tensión Artificial. A ver cómo se atopa tras esta cena de esta madrugada. O sol quiere llegar, hay un amago de quedarse, pero de momento a visibilidad de nueve o C por C. Vamos, con equipo de la casa, Oroso, Borriño. Con Osalun, Javier Otero, todos Diego, Carlos Condrés, 4 Adrián Pérez, 5 para Tino, 6 para Nicol, 7 para Omar, 8 Davo, con 9 Raúl, con 10 Richie, 11 para Arón. O banquillo, Lois, Adrián, Varela, Migi e Jimmy. Estadores, o dúo formado por Claudio y Humberto. El colegiado Daniel García, las ondas Soriño Barros, Fernando Mejuto. Los cuales deseamos de sorteo por ese de Pontevedra. Bueno, pues vaya a comenzar el partido por Reino Industrial Club Deportivo Lugo. Vamos a ver, ahí va. Ahí. Colga otra vez. Hacia sus compañeros. Bueno, primero lanzamiento a portería do Porriño Industrial. Poco a poco 80 llegándose a este campo de fútbol. Partido que nos tiñamos colgado na nosa bueno, na noso canal a las 11 da mañá, pero había una pequeña confusión con horario. Bueno, pues al final se comenzó a las 12. Pues menos mal decimos, porque ainda siendo así, ainda tenemos o campo en algunos momentos la visibilidad es cortísima. Bueno, está bien ahora mismo sentado por Reino Industrial. Estos primeros compases. Vamos a llegar al minuto 5 de la primera parte. Seguimos con 0-0. Tenemos esa entrada para abajo de Diego. Mm-hmm.
están servidos do Porriño Industrial aquí, preto das nosas cámaras. Tus copas, tus bocatas, tus hamburguesas, tus amigos. Seguro que están en Crisis 08. En San Quiñéramos, Crisis 08. Ahora abierto de lunes a domingo. Al lado de Sala La Reina. Crisis 08, San Quiñéramos. Ven a conocernos. Nueva gerencia. Es una empresa galega. 100% de aquí, de terra. A Cancela. Multiprezos no porriño. Veña a mercar de luns a sábado. Textil, calzado, menaxe, bisutería, decoración. E todos los regalos para estas datas do Nadal e Reis. Somos multiprezos. Somos a Cancela. Somos galegos. Estamos na Rúa Domingo Bueno 130 do Porriño, a Pontenova. A Cancela. Ven mercar nunha firma galega 100%. Cortando avance do xogador do Club Deportivo Lugo, concretamente de Rubén. Bueno, está aquí custando o traballo ao Lugo, a atravesar a línea medular de aquí de Lugo Balbos. E se vai o xogador do Porriño, aí tiñamos o xogador número 9. E chega o primeiro tanto do Porriño, golazo do Porriño, xogada da dianteira, deixada de aí Raúl o balón. E que bonito, cruzando o porteiro pola esquerda, bonito tanto do Porriño. Estamos falando do minuto 5 casi, e chega o primeiro tanto. Gol de equipo, contragolpe, que rematou neste bonito tanto. Bueno, sabía tempo que non tiñamos o equipo da nosa vila. Es comenzando, ganando partido. Ahí tenemos saudando a bancada. Bonito tanto. Bueno, pues ahí está. El dorsal número 8, octavo. Pase magistral de Raúl de Ixoya para que enfilara portería. En la salida do porteiro Pablo Cachorro. Pues marcó primero tanto. Bueno, estamos grabando aquí con Zoom, con Tomáis. Cerca dos jugadores, muy mejor. No hay un problema para perder. A ver si le da algún gol. Si nos llega de súbito, vamos a ver. Va a sacar el Club Deportivo Lugo. Cruza todo el campo para otra banda. Estábamos diciendo que tenía muchos problemas el Club Deportivo Lugo para salir de su terreo y cruzar a línea medular. Que divide los dos conjuntos. Sigue teniendo ese problema. Vamos a ver. Decíamos en nuestro canal, Coporriño, ven de hacer los deberes. A ver. Si están perfectos. Corregidos por Claudio Humberto. Porque los marcadores eran nefastos hasta ahora. 9 derrotas consecutivas. Increíble. En la cuarta jornada podía ser líder. Y ahora está loitando para seguir dos puestos de descenso. Adega de Montero, ahora con amplia terraza. Y los domingos pulpo, cafés, copas, tapas. Amigos, en Adega de Montero, Vinoteca, Porriño. Ahí tenemos los defensas de Porriño. Ahí tenemos subiendo ataque algún que otro defensor del Club Deportivo Lugo. Tenemos a Pedro, tenemos a Rubén, Adrián. Son dos jugadores que quedan en el campo de Lugo. Saca falta. Cara portería. Bloquea por arriba. O Cancerbeiro. Javier Otero. Le va a sacar fuerte a izquierda. Bueno, poco a poco. Mejor visibilidad. Y no es capaz de salir de ahí, ¿eh? Tocan, tocan, tocan. Pero parece que nadie tiene la coordinación perfecta para salir de ese. Como se dice, barullo. Que está a hacer ahí en ese campo por industrial. Una tela de araña. De momento, magistral.
todo equipo do Porriño. De volta para atrás para Cancerbeiro. A esquerda, por abaixo. Pouco perigoso ese lanzamento cara arriba do Cancerbeiro do Porriño. Vamos a ver, por aquela banda esquerda. Os carrileiros, en defensores do Porriño Industrial. Outra vez. Pega na defensa, saque de esquina agora. Vai efectuar o dorsal 7, Omar. De momento, o encargado destes lanzamentos. El poder caperna esquerda. Se hai máis visibilidade. No, de momento, ningún tiro a portería por parte do equipo lugués. Ahí estaba Rubén sacando de atrás. Moitos problemas a defensa. Revira se da volta atrás, deixa por esta banda. Ahora sí. O señor Fernando Mejuto. ...25 pero remate da primeira mitade... ...segue valendo ese golazo do Porriño Industrial... ...1-0, minuto 5... ...Davo a pase de Raúl... ...bueno que loita tiveron aí os dous xogadores... ...corpo a corpo... ...e o mellor beneficiado... ...o xogador do Porriño... ...parecía que facía un amago de sacar unha tarxeta... ...pero non vai ser así... ...o señor Fernando Mejuto... O sea, ya falta Porriño, pero no hay tarjeta. Buena posición de falta para los compañeros. Creo que colgando. Pero remata de cabeza de algún. Vamos a ver. Por encima la portería de Pablo Cachorro. Ese lanzamiento de Porriño. Bueno, pois como daqui o remate o Lugo non teña un cambio radical, de verdade que vai ser un equipo frouxo, o que pasou por aquí por Lugo-Nambal, todos os equipos que levamos captadas imágenes desta liga, esta tempada. Cuidado, agora sí que se queda só. Menos mal, porque a xogada era perigosísima. Primeira vez que chega o Lugo. E con que perigo cara a portería do Porriño Industrial. Pita falta. E a concede o señor Fernando Mejuto, a prol do Club Deportivo Lugo. Pois segunda vez. E con que perigosidade. Bueno, entramos en minuto 30 da primeira mitade. 15 para o remate dos 45. Vale o gol de Davo. Gaña Porriño 1-0. Minuto 5. Deixa a Pablo Cachorro para o seu compañero. Vendo atrás, Edgar. Aí perdía Duque. Agora loitando aí. Que venga a solventar a situación o 3 do Club Deportivo Lugo, Rubén, que a lanza fora. Xa non faz falta que lles diga que este é o meu encargado de lanzamento, Diego. Deixa a cuadreita para o seu compañero, este pérdea. Ahora de novo Porriño aí na área, revoltase o xogador. Recupera Pablo Cachorro. Bueno, saíron cargados de... Eu xa decía, entrar do partido se traían pilas Duracell. As que máis duran, dicen. Pois o Porriño parece que sí, hoxe. Cortes avance de que maneira por abaixo. Adrián Pérez. Ahí estaba Duque. Cara portería de Javier Otero. Vais a sacar aquí saque de esquina Santi. Y
Ven cara, no son idea de móvil. Aquí os soben. Jugador del Club Deportivo Lugo. Coloca el esférico. Se para sus compañeros. No hay lanzamiento. Va a tirar a izquierda. Bonito, pero... A izquierda la portería de Javier Otero. El Sergio jugador. De momento partido sin complicaciones para el trío arbitral. Veremos que sea así hasta el minuto 90. Eso quiere decir que las cosas están a hacer bien por parte de todos. Falta clarísima ahora. Esta receta, clarísima. Entramos los últimos 5 minutos. 40 de la primera mitad. Dentro 5 vale gol de Davo. Vale un marcador positivo para Porriño, 1-0. Bueno, hay imágenes que no nos gustan. Qué bonito detalle de Claudio ahí, dándole un toquiño rapaz. Bonito es esto, ese fair play de Claudio, bonito, maravilloso, que nos gusta. Ya tenemos ahí preparado para salir al terreo. Joel, 15-2, Club Deportivo Lugo. Lo voy a pasar por diante las nuestras pantallas aquí de minuto 91 en Galicia. La nuestra unidad de móvil, ahí tenemos. Hoy nos dice el preparador físico, el staff técnico de Lugo, que un esguince. Bueno, pues remata partido, remata primera mitad de 45 minutos. Vale, gol de Porriño, 1-0 en el minuto 5. Colocamos una mini cámara detrás de la portería de Pablo Cachorro. Vamos a ver las intervenciones. Tocan Cerveiro Lugues. Y me imagino que tendrá que pedirle algo para contrarrestar esos rayos de sol que lo mismo ya están a dar. Estamos viendo ahí cómo está tapando. Casuama en izquierda. No Cerquido, a túa nova cafetería, bocatería, hamburguesería. Ven coñecernos, estamos no Cerquido, na saída da autovía Porriño Tui. Todos os xoves, venres e sábados, xogamos Liga Galega de Dardos e Futbolín. Ven coñecernos, Baixoas, Cerquido. Felices festas de Nadal. Feliz Ani Novo. Ay, mujer. Ya abrió sus puertas en Porriño, Belve. Tu tienda de moda y complementos. La moda que siempre quisiste vestir, ahora a tu alcance en las mercagalerías. Velvet, Porriño, para ti mujer, siéntete guapa. Pues ahí tenemos, no terreo ahora. Podros al 12, Geray. Sainz, sustitución de Nacho. Antes oficio Joel, en sustitución de Pedro, lesionado. Para dos trocos, no equipo lugués. Cuidado que se vaya ataque. Qué bonita xogada de Santi, qué bonita xogada. No subía nada, colexiado. Sigue o transcurso del partido, lo va a subir, ¿no? Pues sí, veíase esa caída, aunque sin consecuencias. Vamos a ver este contragolpe de Porriño, por esta banda. Uy, escapó un señor esférico. Era buena intención, de qué manera subía por ahí arriba. Raúl. Ahora sale Javier Otero, cuidado que hay peligro, en área de Porriño, Frouso por abajo, a portería Valeira, qué ocasión por Lugo, tras la perda, do esférico por parte de Raúl. Aquí tenemos al preparador físico de Porriño, Rubio, que seguro que tiene trabajo esta tarde, preferente, equipo de Porriño, en buen momento.
tras ganar de goleada o líder o por Torobo. Ahora estamos en la Liga Nacional Juvenil. Esta tarde los nuestros compañeros, la segunda B, tercera preferente. Próximo domingo se comenzarán las derradidas ligas. Mira autonómica, segunda, tercera. El fútbol base. Bien colocado Pablo Cachorro, que bloquea o esférico. A la mitad de la portería, lanzamiento de Porro Industrial. ¿Ven? Ahí tenemos Joel, que se viene por el sustitución de Pedro. Sai Javier Otero, encontronazo de dianteiro de Lugo, menos mal, más rápido Javier Otero. Ahí escuchamos ustedes, Aaron. ¡Qué chocada! Vamos a ver por esta banda. Ahí chocada personal, tiro de derecha, ¡qué bonito! Por encima la portería de Pablo Cachorro. Chocada colectiva, ¡qué bonito! Acaba de hacer Porriño Industrial. Por encima la portería de Pablo, pero a chocada. En conjunto, una vez más, Raúl, dorsal 9. ¿Queréis ese sello? Bueno, qué bonito. Vais de todos. Todos que ya intentaban cortar el paso. A ver, vamos a ver, compañero Porriño. Uy. Pepita. Falta por Aldo Porriño. O con ese dado encontro. Este lanzamiento. Vamos a ver, ahí están. Hablando con su compañero guardametas. Así la preparamos. Así la decoramos. Y ahora que está hecha, la saboreamos. Bienvenidos a Italia. Da Luigi, la pizzería Nacios. Ven a conocernos, te gustará. Pizzas tradicionales de Italia. Pastas artesanas. Infórmate en el 651-597-740. Da Luigi ya está en Apios. ¡Benvenute! Tira portería. Y ahora dejaba perna atrás. Richie colgo tres para Jimmy. Vamos a ver, de cabeza. Frouxo contra otra banda. Otra vez, vamos a ver. Richie, va a colgar cadreita. Corta bien a defensa de Lugo. Ahí estaba Adrián. Pendiendo atrás. Fuerte o jugador de Porriño, pero esta vez saca en de banda el equipo de Porriño. Bueno, ahí teníamos ahí buscando a Edrosa, o dorsal 11. Marco Rival, va a sacar desde esa banda. Saque de esquina. Menos mal, paseóse por diante de la portería de Javier Otero. Recupera por aquí, jugador de Porriño. Por esa toda banda, Jimmy, vamos a ver. Deixa por esta banda, ¡oh! ¿Cómo ya deixaba Frouxa para Jimmy? Deixa ya de cabeza por porteiro, no lo puede hacer por abajo. Ahí tenemos Olivero, Edgar. Geray. Edgar de nuevo. Corta Jimmy, muy bien. Vamos a ver, por aquí la banda. La banda jugada personal, colga ya por arriba. ¡Uy! Primordial o defensa de Lugo. Ahí tiñamos de nuevo a cazagoles Jimmy. Pero muy bien cortó Adrián. Café Bar Simpliciano Porriño.
comer, cear e disfrutar do momento. Coñecido por todos os peregrinos camiño da Catedral de Santiago. O Café Bar Simplicio vos desexa boa viaxe, peregrino. Se cruje, se huele, un sabor que nos diferencia. Y de esto hace ya más de 40 años. Somos la cuarta generación. En Porriño, paso a nivel. El mejor pan de cada día. Panadería Paso a Nivel, en Porriño. Bueno, pues no hay que andar a xogar ahora mismo con dinamita, porque te podes queimar. Quedan menos minutos. Pode pasar cualquier cosa. Tan solo un gol de diferencia. E vamos de Lugo a buscar o esférico. No hay tiempo que perder. Temos novo troco. Vai Xarón. E temos a Varela. Ali que casi que todos os xogadores, excepto Adrián, casi que no terreo del Unón Valdos. O pequeno gran xogador do Lugo, Santi, ui, por abaixo, parecía que se elevaba, pero unha vez máis outra vez, Adrián, ben colocado, sin facer falta, Duque, Paredrosa, cuidadín, cuidadín, como dice un dos humoristas nacionais, porque se xogada va a perigo. Ahora que le va a perigo Porriño, vamos a ver. Deixa llevar a Jimmy. Gol! Marca Jimmy de novo. Había que preguntar a aquello de dónde estabas tú en los malos tiempos. Jimmy marca o 2-0. Puedes buscar donde quieras, pero nadie te lo va a dar tan económico. Lorrevendo.com, segunda mano. Muebles, ordenadores, ropa, coches, lo que te imaginas y mucho más. Avenida Galicia Porriño, Lorrevendo.com. Lo vendemos todo. ¿Te lo quieres pasar en grande? Jugar a los dardos, la Liga Gallega. Jugar al futbolín. Con wifi gratis, terraza. Abierto de lunes a domingo. Y está en Torneiros, Cafetería Cherokee. Los viernes y sábado, campeonato de futbolín. Los viernes, Liga Gallega de Dardos. Infórmate en Cafetería Cherokee, Torneiros, Porriño. Y los miércoles, cañas a un euro. Pero sigue resolutivo ese xogador de Lugo. ¡Qué bonita xogada! ¡Saque de esquina! Un despiste ahí entre la defensa. E o porteiro Javier Otero ven o primeiro tanto do Lugo que o estaba buscando. Ahí está Don Sun. Hoy na segunda, menos de dos minutos, llegou o tanto do Club Deportivo Lugo. Corta distancias, queda ainda partido. Llegan esos primeros tres puntos de este 2015 que comenzou hai uns días, estamos a 4 de xaneiro. Saco Lugo, corta de cabeza para atrás. Ahí temos, colgando por arriba. Menos mal, por encima da parte de Javier Otero. Tenía boa intención o xogador de Lugo. Con ese ano teniendo outro balón canto antes. Para que non perda tempo, ahora mesmo Porriño, creo que vai por encima no marcador. E sacar Javier Otero, cadreita. Aí teniendo o saque rápido colexado, está llotando esa ollada. E así o fai o rapazo Porriño. Metemos Varela. Sair esta situación. Qué bonita xogada. Que se queda solo, vamos a ver. Cara por tener todo o cachorro, deixe para esta banda. Gol! ¡Gol!
parada instantánea, o momento de Leticia. Importantísimo este gol para Porriño. Estaba pasando su último agobio en estos derradeiros minutos. Vengo tercero, doble de Jimmy. Bonito, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué no lo ves por dentro? Te va a gustar mucho más. Es Casa Celso, ahora con nueva gerencia. Hemos abierto ya para ti. Ven a disfrutarlo. En un entorno natural gallego, en Couso Gondomar. Casa Celso, abierto de lunes a domingo. Y los domingos, cocido. Reserva ya tu mesa en el 647-24-32-39 y 619-36-46-42. En Couso Gondomar, tu casa, Celso. Y ahí está, final de partido. Señor Fernando Mejuto, remato en contra, victoria importantísima para Porriño. 3-1. Un home que será esta segunda mitad en los derradeiros minutos. Héroe, Jimmy. Te presentamos una nueva cervecería. Casbará. Te gustará. En el Grupo San Rafael, carretera de Gondomar. Con pinchos especiales con cada consumición. Actuaciones musicales en vivo. Juegos tradicionales. Petanca, llave. Ven a conocernos. Estamos a la salida de Porriño, carretera de Gondomar. A 50 metros de Cooper Celtia. Grupo San Rafael. No te olvides, Casbará te gustará. A ver, tenemos aquí a Gómez, que desesoso, ¿no?, de esta victoria, ¿no?, Humberto, ¿eh? Se era necesitada, ¿eh? Y los apilados me van contentos, primera palabra, vais a primera mitad de magistral, todo hay que decir, ¿no? Boa defensa, cortaste yo avance del equipo rival, lo que Deportivo Lugo, en esta segunda mitad, ¿eh? Claro, tenían un marcador adverso. Importante esa victoria, más que tres puntos. Importantísima la victoria, los tres puntos, bueno, no creo que sea un premio merecido para el trabajo que le van haciendo rapaces, a primera parte boa, a segunda, pues pesan esos resultados, pero bueno, ano novo, vida nova, la verdad que esto va a nos dar mucha confianza. Crees que en un momento, cuando marcó primer tanto Lugo, que podía empatar los partidos con todo el trabajo que llevaba de feito en la primera mitad? O partido estaba abierto, pero bueno, estábamos teniendo ocasiones también a contra, al final pues sí me percebo ahí perfecto para culminar otro contraataque y bueno, cerrar el partido. En el banquillo siempre tenéis un rapaz que sabe cuando sale, no marca goles, o se apare, no, Jimmy, ¿no? Increíble, ¿no? Pero xa había tempo, que tiña saído na segunda mitad e non marcaba goles. Oxe ten o santo de cara, ¿no? Por menos aí a Lorenzo aí arriba. Moi ben, él, moi ben todo. Aparte, bueno, agora pode saludar aquí. A ver, Jimmy, non te vayas. Vente. Cuidaremos de ese día como si fuera nuestro. En Catering Alfonso hacemos de tus convenciones algo muy personal. Disponemos de pazos en Galicia y Portugal. Catering Alfonso, déjalo en nuestras manos. Bueno, sai na segunda mitad, te veche la primera, frouxos dentro de Richie, pero los siguientes dos no fallaches, ¿no? Bueno, entraron, otro día no entran, hubo suerte. El equipo llegó bien, segunda parte fue boa, moto de partido. Bueno, a seguir, en esta manera vais. ¿Por qué no xogade sempre como fixese esa primeira mitad? Excepcional, os teus compañeros. Na primeira, de verdade, que eu sou moi crítico con vos. Pero a primeira parte do Porriño foi magistral. O Lugo tirou cabeza a portería e que non saía da parcela deles para adiante. Son partidos, temos xogado partidos tamén bastante vos. Pero bueno, temos mala sorte para goles, pois en córner, estamos metendo bastante. É o fútbol. Muy pronto Alonso Serodio inaugura oficina en Puxeiros, Vigo. Pero de momento, infórmate en nuestras oficinas de Porriño y Sanguiñeda. Alonso Serodio, nos adecuamos a tu bolsillo. Ven e infórmate. Alonso Serodio, tu seguro. 3-1, demasiados goles contra Lugo. Porque tienes esas piques de empatar ahí casi contra...
o remate la segunda mitad, ¿no? Pero al final los 3-0 de Jimmy se han matado, ¿no? Bueno, yo creo que tuvieron muy pocas ocasiones, que tuvimos el control del partido nosotros. Es cierto que los goles de ellos vienen a fallos nuestros, pero bueno, me enhorabuena el rival y ya está. A seguir el siguiente partido. Pero la primera mitad, a clave del partido, fue Ico Porriño, ¿no? En Botelló Busey, que no potenciaba, ¿sí? Damos a parcela. Quisiéramos ir constantemente, ¿no? Estaban encima de cada jugador los de Porriño, ¿no? La primera parte para el Lugo fue mucho peor que obviamente la segunda. Le pusimos más intensidad y más ganas y bueno, se reflejó con el gol. Pero bueno, a seguir el siguiente partido y a ver si se puede ganar. Restaurante Astur tiene la mejor sidra de Asturias. Amplia terraza y gran aparcamiento. Como en tu casa, pero en Astur. Restaurante Sidrería en Lurambal 28 Torreiros. Nel Fernández te guía por el laberinto deportivo. Bajo la dirección de Fernando Martínez Sena. Desde el minuto 1 vía Gestiona Radio Galicia. Nel Fernández te guía por el laberinto deportivo. Bajo la dirección de Fernando Martínez Sena. Vía Gestiona Radio Galicia. Bueno,